Bienvenido a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os voy a hablar del restaurante Open, al que ya hemos ido en este año en tres ocasiones diferentes y siempre hemos salido súper satisfechos. Se está convirtiendo por derecho propio en uno de mis restaurantes favoritos de Alicante. Si quieres conocer todos los detalles, estamos de vuelta contigo en 3 segundos. Pues voy a introducir un pequeño cambio en los vídeos. Voy a empezar por mis comentarios, que yo creo que es lo que tiene más valor añadido, al menos esa es mi opinión, y posteriormente pasaré a la descripción de los platos, que más o menos en muchos casos ya los conocéis. Entonces vamos con ello. Lo primero, decir que no soy de repetir demasiado los restaurantes. Me gusta probar cosas nuevas y por eso a veces pasa mucho tiempo entre visita y visita a un mismo restaurante. En este caso, como ya decía en la introducción, es la tercera vez que realizo una visita al Open en 2022. Y la verdad que es que si repetimos es porque nos encanta. Desde luego puedo decir que está entre mi top 5 de restaurantes de Alicante. Hablando de los platos, hay que decir que con el stick tartar te sirven un cuenquito con un poquito de tabasco para que tú te regules el picante. Mi opinión personal es que deberían buscar otro tipo de picante, porque el tabasco, aparte de picar, sabe a tabasco, es decir, añade un sabor al plato que a mí personalmente no me acaba de agradar, aunque sí que me agrada un poquito de picante. Otro punto de mejora que yo incluiría es lo de poner un soporte para los cubiertos. Yo lo siento, los cubiertos no pueden estar encima de la mesa sin que haya un mantel, independientemente de lo limpia que esté la mesa, porque para mí ni es higiénico ni es estético. Es un pequeño detalle, no cuesta demasiado y la verdad es que mejora mucho. Luego, sobre el orden de los platos que veremos posteriormente. Puede parecer un poco raro servir el pescado después del stick tartar, pero desde el punto de vista del sabor me pareció muy correcto. Íbamos de sabores más suaves a sabores más intensos. Como platos a destacar, que veremos posteriormente, para mí fueron la empanada, que realmente fue espectacular, creo que es la mejor empanada que he comido nunca, y el pescado del día con esa salsa que tenía, que realmente fue también maravilloso. Enlazando con lo anterior, me gustaría destacar el nivelazo de las salsas que elaboran, tanto la de los boquerones, como la de los ñoquis, como la del pescado, como la de la molleja, es decir, todas las salsas que acompañaban los platos fueron espectaculares, realmente sobresalientes. También añadir como positivo la carta de vinos, que poco a poco va mejorando. Desde hace unos años que realmente no tenían ni carta de vino y tú le tenías que decir lo que te gustaba. Y bueno, claro, al tener una carta más cuidada, pues los precios van subiendo porque el esfuerzo que se hace está claro que es mayor. Y en cualquier caso, prefiero pagar un poco más y tener una carta de vinos cuidada. Y luego ya para acabar, pues al final de la comida les pregunté en plan de broma si este año había rumores de si se les concedería alguna distinción en la gala Michelin, y me dijeron que no tenían ni idea. Yo voy a hacer un poco de pitoniso y voy a aventurar que este año sí que les van a dar algo, porque lo hacen genial y porque además cada vez que voy pruebo nuevos platos, y esto realmente, yendo con tanta frecuencia, es verdaderamente significativo y notable. Y ya con esto pasamos a las distinciones, y las distinciones claramente son la relación satisfacción-precio, que es verdaderamente magnífica. No es una comida económica, como veremos al final, pero es que sales encantadísimo. También tienen la factura limpia, te cobran por el pan, por ejemplo, pero también te dicen si lo quieres tomar o no. No te lo sirve y luego te preguntan, sino te dan a elegir. Y luego también añadiría que es un lugar singular si comes en la barra. Pues vamos ya con los platos. Lo primero es este pan con un aceite de oliva muy, muy rico, que te sirven si tú lo quieres. Como decía antes, te preguntan si lo deseas y si eso te lo sirven y lo pagas, obviamente. Podemos ver que ponen un platito para el pan, lo cual está muy bien. A continuación vino este carpaccio, que en realidad está hecho de tomates secos, como si fuera un carpaccio de ternera, simula, y la verdad es que da un poquito el pego hasta que lo pruebas. Bastante rico, la verdad, muy bueno. Luego vinieron nuestras migas con sardina, que realmente es un plato de migas, pero que está, digamos, como hecho en formato ensalada. Está frío, viene con su pepino, viene con su sardina, como no puede ser de otra manera, viene con alguna uva, viene con una especie de verduras escabechadas o en vinagreta. Es decir, es un plato muy fresco, muy adecuado para la época estival, pero también hay que decir que la sardina es verdaderamente de un sabor intenso, intenso. Si no eres muy amante de este producto, te recomiendo que te abstengas. A continuación vino la empanada. Aquí lo vemos, es una empanada de pescado de roca con espinacas.
Aquí la vemos por dentro, cómo está de rellena, verdaderamente espectacular, una masa súper fina y, como digo, quizás sea la mejor empanada que he comido en mi vida. Buenísima. Los boquerones a la espalda. Bueno, pues es muy curioso. Te sirven, por un lado, digamos, está la salsa con la que se haría con su ajo, su aceite, como se haría un pescado a la espalda. Y luego tienen el boquerón limpio y crudo que le pasan con el soplete. Y por encima te ponen estas espinas del propio boquerón crujientes. La verdad es que está bueno, pero la salsa está espectacular. A continuación vinieron media ración de ñoquis de sepia. Hay que decir que estas medias raciones están divididas además en dos platos individuales, con lo cual quiero decir que la media ración es bastante importante en tamaño. Ya hemos probado en otras ocasiones que los ñoquis de sepia es la hueva de la sepia. Venía esta vez acompañado como con estos trocitos de torrezno, ¿no? Y luego esta salsa que también estaba muy buena. Aquí lo podemos abierto. Casi me da hambre de verlo de nuevo. Luego tenemos la media ración de steak tartar. En este caso sí que la media ración es lo que se ve aquí en el plato, que puede parecer pequeño, pero no lo es tanto. Aquí lo vemos ya todo mezclado y te sirven también como una especie de regañada muy fina para que lo comas con ello. Y pasamos al pescado del día. El pescado del día, digamos que la ración lo forman dos trozos como esto, porque nos sirvieron individual. Entonces lo hacen a una especie en una especie de horno que tienen allí. En este caso esto era corvina. Una vez que está hecho, como vemos, bastante al punto, y luego sobre esta salsa, que la verdad es que era una pasada. Es decir, yo creo que el pescado estaba delicioso, no quita, pero yo creo que cualquier cosa que pusiera sobre esta salsa hubiera sido un espectáculo. Y por último, las mollejas, un plato nuevo, que también esto es media ración, pero no es esto, sino son dos platos como este, componen la media ración. Y aunque pueda parecer pequeño, hay que decir que son sabores muy potentes y que, por tanto, cansan un poco. Es decir, yo, a no ser que seas un superamante de la molleja y este tipo de sabores, te diría que pidieras media ración para probar y luego ya irás viendo. Esa combinación de salsa pepitoria y café, que en un principio me resultaba un poco extraña, al final da un puntito realmente delicioso. Aquí lo vemos, la molleja abierta. Mirar qué pinta tiene también, espectacular. Y por último, la tarta al whisky. Aquí digamos que es donde menos innovación veo. Más o menos los postres son los tradicionales que van teniendo. No sé, igual ya es que no me sorprende porque la he comido tantas veces que... Pero bueno, no desentona con el resto de las cosas, la verdad tampoco. Y ya con esto pasamos a la cuenta. Pues la cuenta son 117 euros, que para dos personas, es decir, prácticamente redondeando a 60 euros por persona. Pero lo que sí que decir es que te has gastado 60 euros, sí, no es barato, no, pero te has dado un homenaje espectacular y desde luego es una comida que vas a recordar muchos de los platos y que te vas a acabar olvidando del precio, pero como digo, no de ciertos sabores. Y aquí acabamos con este nuevo formato, así que bueno, lo dicho de siempre, suscríbete por favor. Dale al botoncito ese de las alertas para que te lleguen todos los vídeos que publico, que la verdad es que no son muchos, pero no te dispongo de demasiado tiempo. Y te recomiendo que visites el restaurante Open, porque verdaderamente es un sitio para disfrutar de la gastronomía no alicantina, pero sí en Alicante. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Ya solo me queda pedirte que te suscribas, des al me gusta y que compartas este vídeo con las personas a las que le puede interesar. Pero lo que más me gustaría es que, si has visitado este restaurante, dejes un comentario más abajo. Muchísimas gracias y hasta pronto.